Oh. Deberíamos de haber aparecido en la imagen, pero no es así. Pero solución enseguida. Estoy... Ahora pero sí. Est est pero estoy duplicado. Oh. Estabas en los dos. Tenías el poder de los dos crespos. Uh -huh. Todo en ti. Tal cual. Tal cual. Era, una, era un locurote, ¿no? ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? Decidnos cosillas, a ver qué tal se ve, Exacto. qué tal se oye. Probamos así un poquillo las cosas. Sabemos cuánta gente hay aquí viéndonos. Porque a mí me sale que hay cero personas, pero como estáis escribiendo, lo veo bastante difícil. Sí, sí, yo creo que es bastante improbable que haya sí. cero personas, pero, pero estupendo. Eh, señor Centro Médico Pontevedra, Yago, eh, me quito el sombrero, Much muchas gracias a todos los habituales por estar por aquí. Eh, sí. Extraordinario, estupendo estar por aquí. Joder, es que me habéis pillado justamente mm, haciendo una historia en plan de hola a todos, estamos... Ay, yo no estoy haciendo ya esas cosas, es que soy el peor influencer. Voy a, vamos, vamos a hacer un poquito el esfuerzo. Mientras tanto, Ignacio, ¿podemos, ¿puedes adelantarnos un poquito qué tenemos eh, hoy en la parrilla? Tenemos muchas chorradas. Tenemos al principio mm, al, las noticias de siempre, con un poquito de humor, cosas ligeras, que van a ser cada vez más cortas, más breves y más picaditas. Y después nos vamos a meter ya con el último lugar de la pseudociencia mainstream que no habíamos tocado, que es la televisión. La, el mundo de la sí, televisión sí. es muy oscuro. Porque recordemos, estamos en el mes cero, estamos haciendo los preparativos, estamos allanando un poquito el terreno, hemos hecho internet, hemos hecho tanto radio, podcast como prensa o revistas y hoy toca tele. Hoy Eso toca es. tele. Y podés adelantar un poquito que tenemos hoy invitado, que seguramente nos estará viendo ahí. Desde Exacto, desde nos en está backstage. viendo y lo acaba de decir en el chat. Esa persona que ha escrito estoy por aquí es Luis Cortés Viñol, que es una persona impresionante que viene a contarnos muchas cosas interesantes. Porque tiene una cabeza ya increíble, aparte es súper curioso, con lo que ha aprovechado esa cabeza al máximo, es una de las claves para hacer lo que puedas con lo que tienes, y luego que ha tenido experiencias muy interesantes, tanto en el mundo del misterio, y puede hablarnos desde ahí, desde la parte de alguien riguroso que ha tenido contacto con ellos, y también de su último proyecto, que ha sido súper chulo, en televisión española, en la en concreto, donde ha presentado y dirigido, bueno, dirigido con su padre y con más personas, pero ha creado una serie documental sobre el escepticismo llevado de una manera distinta, que al final lo que hace es mezclar antropología, sociología, ciencia de forma súper orgánica, muy interesante y que merece verse, porque además es que es muy ligerita, muy apetecible. Está súper bien, o sea, es una locura, ¿eh? O sea, ahora cuando esté Luis ya le echaremos un poquito más de flores, pero... Exacto. O sea, qué, qué, qué bien está. A mí me ha gustado muchísimo. Está genial. Por cierto, estoy viendo que somos 45. No está mal, somos menos que otras veces. llamada a vuestra gente, a, a gente que no le guste la ciencia. llamada a magufos. Queremos todo tipo de, de salseo <laughs> en el chat. Pues te haces esto en foromundodesconocido.html. Exacto. <laughs> no sé si eso existe. Debería, pero, debería. Pero por favor, por favor, por favor. Que entre marro, necesitadamente. Muy bien, no eh, vale. bueno. Muy bien, muchas gracias a todos los que están en el chat. Eh, Adrián, Nevesu, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues, eh, le damos caña a esta vaina. Me gracias. parece correctísimo. Todo guay, todo lo ves correcto. A medias, porque yo pensaba que había cargado ya en Firefox lo que queríamos ver, pero como veis, mmm, bueno, pues sí, vaya. Ahora, ahora va rápido de ya. repente. Oh, Ay, te lo tenemos oh, oh, todo, oh, oh, lo tenemos oh, 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 todo. Oh, 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 Venga, lo tenemos todo, tenemos todo. Perfecto. Vale, a ver. Noticias científicas. Ay, que nos hemos lanzado la cabecera. Espera, esto no puede la ser. la cabecera. Esto no puede ser. ¡Ay, qué desastre! ¡Venga, ahora! La cabecera es una cabecera porque hay noticias que comentar. Y es una cabecera con cabecera. una falta ortográfica. ¡Oh, eh, yeah. eh, Cuéntame, cuéntame. O sea... ¡Oh, mamá! O sea, yo soy terrible para las faltas ortográficas. O sea, eh, que... La tilde del dónde. Las noticias donde... Pero claro, ya no, es el parte no del meme. Claro, ya es parte del meme. Ahora se queda así. No, hombre, por favor, pero esto. esto vamos esto a tiene ver, que es un programa de calidad. Los, los, los magufos no, no son capaces de escribir sin faltas ortográficas y nosotros, si vamos a hablar de ellos, tenemos que mimetizarnos. A mí me parece bien, me parece coherente. Efectivamente. Como, como comenta aquí Adrián, eh, es una O ¿Eh? Exacto. Totalmente, dice, así que. Y sí, si, sí, si tengo tilde. Ah, puede ser. Así que. Por ahí vamos a ir. Vale, estupendo. Pues eh, primera noticia, empezamos con la mía, la tuya. La tuya, que es la que tenemos aquí proyectada. Vale. Bueno, pues eh, más que una noticia, esto ha sido una cosa que he visto por redes sociales y he dicho all right. Eh, no sé qué pasa con Murcia. En Murcia bueno. hay un montón de cosas. De tipo, ¿eh? O sea, no sé qué pasa. Bueno, no vamos a hacer correlaciones. Congreso, vida, después de... ciencia y consciencia. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Y, y me encanta el logo porque esto está todo. Eh, bueno, de hecho, esto, esta es su página: investlife.com la puedo ya no de nombre. Eh, Scientific Society of Psychical Research. Sociedad, Sociedad científica para la investigación psíquica. Fantástico. Y, y, bueno, y bueno, 60 pavos por un congreso de dos días. Eh, bueno, eh, y si pones, si, si bajas un poquito más abajo, Voy. tienes a los ponentes. Y es bastante interesante un poco los perfiles, oh, ¿no? Oh, oh. Vamos eh, como, dice, como dice Arcadi, Graphic Design is my passion, o sea, aquí el Photoshop Exacto. Pero va junto, va junto con el tema de las faltas de ortografía. Al final tenemos cierto canon en el cual, vamos a ver, les importa más el contenido que la estética o que la corrección. Ellos son contadores de historias y tienes que saber valorar eso. Si te vas a perder en detalles, pues no becas. Evidentemente. Bueno, y tenemos aquí y tenemos un poquito de todo, ¿no? Eh sobre todo médicos, parece uh -huh. que hay médicos eh, a ver parece. que yo comprendo un poco que para parece, a ver, yo creo que yo entiendo, ¿no? que si, si estás, es un congreso sobre la, la muerte, pues es, son médicos que habrán tenido experiencias, ¿no? como el de especialista en emergencias, en gente que ha estado pues al borde de la muerte o gente que la ha palmado bueno, yo creo que sí. si la ha palmao, no hay mucha información que sacar, pero médico pero Miguel Ángel Pertierra médico especialista en Otorri no la laringología, o sea. Pues Ignacio...